Cabron, si iniciamos segunda parte de este Community Day. Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO. Bueno, el día de hoy, ¿qué es lo que os traigo, Cabros? Pues en el día de hoy esta es la segunda parte de mi Community Day, ¿vale? Os dejaré la primera por ahí arriba, que ha estado bastante interesante. Hemos capturado bastantes Shinies, 6, ¿vale? Hemos hecho la evolución de Blaziken Shiny y demás, y ahora vamos a hacer pues más evoluciones, la del 100%. Vamos a hacer más capturas y más cositas, todo lo que se tercie durante esta hora y media de Community Day que queda, Cabrons. Y bueno, básicamente, recordaros que tenéis sorteazo, ¿vale? 12.000 Pokémonedas, 10 ganadores de 1.200 Pokémonedas cada uno de ellos. Lo único que tenéis que hacer es dar like, comentar y estar suscritos al canal. A más vídeos lo hagáis de aquí al 31 de mayo, más posibilidades tenéis de ser uno de los ganadores. Así que si os apetece, Cabrons, yo participaría y también me quedaría a ver el vídeo. Venga, va, vamos a darle caña. Empiezo el vídeo, ¿vale? Tal como lo he acabado el anterior, ¿vale? La primera parte, que os digo, si no lo habéis visto, y tal vez la primero, en la cual hemos capturado bastantes shinies y demás, y hemos hecho esta evolución shiny, Cabrons. Qué bonito es, ¿eh? Qué bonito. Vale, empezamos esta segunda parte con 464.000 puntos de combate, iba a decir, polvo estelar, ¿vale, Cabrons? Que está muy bien, ¿vale? Hemos hecho 88.000 en la primera parte y a ver si conseguimos hacer bastante polvito estelar y a ver cuántos shinies cae. De momento, en todo el community van 6, en este vídeo ninguno, así que venga, va, vamos a darle caña y os traeré la evolución de un Torchic 100, que es una maravilla. Ahora luego os la enseño, Cabrons. Venga, va, a ver si salen más Torchic, tío, que aquí no hay ahora mismo, ¿eh? Cabrons, huevecito de 2 kilómetros, a ver si tenemos suerte y sale algo potente, algo bonito, ¿eh? Algo shiny. ¡Ah! No sale shiny, Cabrons, no sale shiny. Meditite, 384, valorar, simplemente me fascina, salud, ataque. Buah. Pues nada, Cabrons, no hemos tenido suerte, ¿eh? A ver, ¿este? ¿Os imagináis? ¡Oh! Bueno, Cabrons, continuamos. Huevecito de 2 kilómetros, me estoy preocupando, ¿eh? No sale ningún shiny en esta segunda parte. No me está saliendo ni un shiny, pero bueno. ¡Buf! Mis Drabus, a ver si así por lo menos es bueno, ¿vale? 1051, tampoco ha salido shiny. Menuda castaña de mis Drabus, Cabrons. Pues nada, tendré que continuar. Mira, mira, primer shiny. ¿Qué va, Cabrons? ¿Qué va? Y menos mal que llevamos los 6 del anterior, porque esto empieza a preocuparme, ¿eh? Al fin, por favor, lo que ha costado. Fijaros que quedan 45 minutos de Community Day solo y es el primero de este segundo vídeo. Realmente es el espera, que pasa el autobús. Realmente es el séptimo, ¿vale? Del Community Day, que no está mal, pero es que me ha asustado. Llevo 40 y más de 46 minutos sin uno. O sea, es una barbaridad. Estaba ya diciendo, ostras, madre mía, Cabron, tío. Bueno, tenemos nuevo shiny. A ver, valoramos. Es muy fuerte, defensa. Y qué emocionante, oye. Pues no está nada mal, ¿eh? No está nada mal este, que es el primero de este vídeo, que me hace ilusión, claro que sí. Séptimo shiny de este Community Day. ¡Vamos, Cabrons! Ahí está el segundo del vídeo, el octavo, este es de 45 de PC. No está... No, iba a arriesgar, pero ¿para qué, Cabrons? ¿Para qué? 45 de PC, pero aunque sea bajito, puede ser, bueno, importante también capturarlo, creo que sí. 1, 2 y 3, perfecto, maravilloso, otro shiny para la saca. Esto sí que es bonita, hombre, esto sí que es bonito, 45 de PC, vamos a ver. Es muy fuerte, ataque y qué emocionante, bueno, pues no está mal tampoco, Cabrons, uno más. Huevecito de 5 que se abre. Vamos a ver si me pongo así se ve bien. Lo que pasa es que estoy medio metido en un parking para que se vea la pantalla. Uf. Rhyhorn, Cabrons. Qué pena, ¿no? Qué pena, a ver, es muy fuego. Qué castaña de Rhyhorn, Cabrons. Pues nada, los voy poniendo salteados, os digo, los huevos, porque hay un bug que solo me enseña el primero si los pongo todos juntos, ¿vale? Tenía una apertura de 10 preparada, bueno, la iba a grabar ayer y solo se me abrió el primero. Los demás aparecieron abiertos y sin la animación, así que por eso voy abriendo de uno en uno, y los voy poniendo a diferentes kilómetros. Así que, bueno, vamos a ir viendo otros huevecitos, a ver si tenemos más suerte que lo que hemos tenido ahora mismo. Cabrons, huevecito de 5, que lo pillo de milagro. Madre mía, la animación, Porque vamos, voy a tope, 600, Eevee simplemente me fascina, salud, ataque, y wow, ojo con el Eevee este, que no está nada, pero que nada mal,
Lástima que no haya salido Shiny, pero bueno, está bonito, además bueno de Juve. Es el tercero, el noveno en total. No está nada mal, no está nada mal. Menos mal, Kibrons. La verdad estoy andando muchísimo hoy y estoy dándolo todo, ¿vale? Ahora como ya no llueve, ahora parece que sale incluso el sol, ¿vale? Fijaos, está como saliendo medio el sol. Estoy en la sombra para intentar grabarlo y que se vea algo. Ahí está, Kibrons, para adentro. Noveno Torchic Shiny. Maravilloso. Valorar, es muy fuerte. Salud, defensa y wow. Bueno, Kibrons, 195, ojo, con este Shiny, que es muy bonito, ¿eh? Claro que sí. ¡Kibrons! Este no tocaba hoy, madre mía. ¡Ay, Pump Shiny, Kibrons! Este sí que me hace mucha ilusión, porque podré tener, con el que capturé el otro día, que visteis en el vídeo, ¿vale? Podremos tener la evolución también de este iPhone, ¿vale? En Shiny, ¿vale? Ya sabéis que me gusta tener uno de cada. Soy un friki, ya, sí, ya lo sé, Kibrons. ¡Qué bien, Kibrons! iPhone Shiny. ¡Qué maravilla, Kibrons! Sí, señor, valorar. Bueno, es una castaña, ¿eh? Pero es mi iPhone Shiny. Y otro más, Kibrons. ¡Otro más! Después de este iPhone no he tardado nada en conseguir otro Torchic. Otro Torchic Shiny, la verdad que estamos remontando, ¿eh? Habíamos empezado fatal este segundo vídeo, pero yo ya estoy súper contento, Kibrons, ya estoy súper contento con este iPhone Shiny y unos cuantos Torchic Shiny más, la verdad que espectacular, ¿eh? Espectacular, sí señor, aquí lo tenemos, capturadito, perfecto, ¡hala! 332, vamos a valorar, a ver, ¡buf! ¡Qué castaña! Si se abre un huevo de dos, justo... Había parado de grabar y va y ¡pam! Se abre el huevo de dos, a ver qué trae. No, si trae algo bonito, decente, pues trae Gasly y no es Shiny, Kibrons. Y no es Shiny, este es uno de los que me falta, ¿eh? Este Gasly Shiny me falta. Y no hay manera, simple de fascina, ataque y wow. Bueno, Kibrons, pues huevecito de dos que se acaba de abrir. A ver, no me digas. Se queda loco, tío, ¿eh? No, no es Shiny. Huevecito de 5 kilómetros, Kibrons. Aquí dándolo todo, claro que sí. Aquí dándolo todo. A ver. ¡Buf! Este hubiera molado mucho en Shiny, de huevo. Hubiera molado mucho un Magnemite Shiny, pero no ha sido posible. A ver, simplemente fascina, ataque, defensa y qué emocionante. No es el mejor del mundo. Madre mía, Kibrons, que la racha no pare. Que la racha no pare. Por favor, pero ¿qué está pasando en nada? En nada, Kibrons. O sea, en nada de rato. Fijaos, quedan 17 minutos ahora mismo. Y cuando eran las 5 y 16 y no habíamos capturado todavía ni uno. Madre mía, en este segundo vídeo me refiero. Aquí está, Torchic Shiny atrapado, otro más. Valorar, a ver, puede que no sea el mejor tampoco. Pero bueno, me da igual, Kibrons, otro Shiny para la saca. En esta ocasión es un huevazo de 10 kilómetros. Por un Gibble, vamos, por un Gibble, ojalá, ojalá. Larvitar y no es Shiny, qué pena, Kibrons, qué pena, de verdad, 556. Es muy menuda castaña del Larvitar, por favor. Huevo de Alola, Kibrons. Huevo de Alola. ¡Buah! ¡Qué pena, Kibrons! Este me chifla en verde. 198, creo que no es muy bueno. Simplemente fascina, ataque. Y qué emocionante, pues. No es el mejor, ¿eh? No es el mejor huevo de Alola que he abierto, ni mucho menos. Sexto Torchic Shiny de este vídeo. Acabamos de igualar el anterior vídeo, pero además en este hemos capturado un Apom Shiny. O sea que llevamos 7 Shinies capturados en este vídeo. Bueno, espera que entre este, claro, que estás hablando muy pronto. Esperemos que entre este, por supuesto. Sí, ha entrado. Perfecto, Torchic atrapado. Maravilloso. Menos mal, estaba hablando ahí y ya. ¡Buf! ¡Qué castaña! Oye, pero no pasa nada, otro más. Kibrons, otro más. No me lo puedo creer, Kibrons. O sea, esto se me está dando demasiado bien últimamente los community, ¿eh? Mirad que Kibrons, que yo no tenía nada de suerte. Pero últimamente, ojo. Quedan 4 minutos y llevamos, pues, yo qué sé. O sea, yo qué sé los que llevamos. Ya ahora os enseñaré todos los shinies que llevamos, porque son... impresionante la cantidad de shinies que llevamos. Y además, uff, esta también es una castaña. Y además queda que os haga las evoluciones ahora mismo, ¿eh? O sea que, ojo, que le damos caña. Un huevecito de 5 kilómetros, ya se ha acabado todo, ¿eh? Ya se ha acabado el Community Day. Pero tenemos un huevecito de un Ponita otra vez, de huevo de 5. ¿Qué tendrá Ponita para salir en huevos de 5? A ver, simplemente fascina, defensa y wow. Bueno, pues aquí lo tenemos, Kibrons.
Bonitas, tío, guau, Equibronce, no sabéis la subida que me he pegado ahora. Uf, madre mía. Vale, Equibronce, os digo. Vario color. A ver si no me he equivocado. Aquí está. Vale, Equibronce, estos han sido desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Torchic Shinies y un Apom Shiny. O sea, hemos hecho un total de 14 Shinies durante el Community Day. Brutal, ¿vale? Brutal, me parece brutal. Voy a hacer evoluciones, que voy a hacer la del 100%, ¿vale? Pero también voy a dejar, por ejemplo, pues yo que sé, que bueno, por ejemplo, esta de aquí, ¿vale? Este lo quiero evolucionar sí o sí. Y le quiero dar, fijaros en el polvo estelar, casi 200.000 de polvo estelar, un festival de polvo estelar durante el día de hoy. Ya os digo, voy a darle a un nuevo ataque. Vale, me diréis, ¿por qué, Kibron? ¿Por qué este Torchic Shiny? Pues básicamente porque es 13-15-15, ahí es 3-15-15 y sé que esto será bueno, sí o sí, para el PvP, ¿vale? Para el PvP. Vamos a evolucionarlo a Combusken, ahí está. Shiny, y después pues evolucionaremos a Blaziken Shiny, ¿vale? Que estará para la liga de los 1500 puntos de combate. Bueno, lo tendré que subir y demás, pero bueno, esto ya lo haré, ¿vale? Solo quería enseñaros aquí, fijaros, este Combusken con doble ataque, Kibrons, nitrocarga y no sé qué, pero vamos a darle caña, vamos a darle caña, que lo que nos interesa es tener ese anillo ígneo. Y puede ser que lo deje con patada ígnea, o puede ser que, como lo puedo cambiar, eso me da lo mismo, Kibrons. Vale, recordad que tenemos una hora más, para tener estas evoluciones con el anillo ígneo, ¿vale? Yo ahora, aquí lo veis, ¿vale? Anillo ígneo y patada ígnea y contraataque, o sea, qué pedazo de Pokémon que ha quedado. Lo tendría que subir a 1500, ¿vale? Ya lo subiré, desde luego que lo subiré este, porque es interesantísimo, ¿vale, Gibrons? Y como os he prometido, os voy a hacer la evolución de, ya sabéis, ahora, yo ahora me liaré a hacer más evoluciones. A ver, Torchic, ¿vale? Lo debo de tener por aquí abajo. Debe ser de los últimos, ¿vale? Y ahora me tengo que liar a hacer un montón de cosas. Aquí lo tenemos, Kibrons. Torchic, 100% chetado al máximo, ¿vale? 1093 puntos de combate. Ya os digo, le voy a dar otro ataque, ¿vale? Porque este lo merece. Además es inicial, que es muy barato. Son 10.000 de polvo. Y con los casi 200.000 que hemos hecho hoy, pues qué más da. Luego vamos a hacer la evolución. Es una pedazo de evolución, Kibrons. Sí, quiero que evolucione, por supuesto, a Combusken. Y de Combusken le vamos a dar a Blaziken, ¿vale? Lo tendremos chetado a tope, PC a tope, doble ataque y ese anillo ígneo. Ese anillo ígneo que realmente es el ataque, pues el Legacy, ¿no? El que se puede perder, y ese no se puede perder durante el día de hoy. Tenéis una hora más, ¿vale? Aquí lo veis, 1652 este Combusken. Y vamos a darle a evolucionar, sí. Y ya veréis, Kibrons, pedazo de Blaziken que se nos queda. 100% de UV, chetado al máximo, maravilloso. Y ya os digo, yo ahora me voy a liar a hacer evoluciones, ¿vale? Me voy a liar a hacer a las mejores evoluciones. Voy a querer muchos con anillo ígneo. Creo que será importante tener con anillo ígneo. La patada siempre se la podréis poner con MT. Y también, pues, fijaros, 2848 es el máximo que puede llegar. Si esto lo cheté yo, tal como lo capturé, ¿vale? Si estuviera ahora, lo hubiera dejado en la liga de 2500. Pero aquí está bien, Kibrons. Ya veis, anillo ígneo. De momento, pájaro osado. Ya veremos si se lo cambio. Y maravilloso Torchic. Maravilloso, sí señor. Vale, Kibrons. Me gustaría dejar alguno, por ejemplo, este mismo, ¿vale? Evolucionar. Sí, en Combusken. Ya sabéis que quiero tener una de cada. Y ahora voy a buscar, ¿vale? ¿Cuáles son los mejores? Voy a intentar hacer algún intercambio durante esta hora. Y tenéis una hora. A mí me quedan ahora mismo 53 minutos para buscar las mejores evoluciones para que tengan esos ataques, ¿vale, Kibrons? Esos ataques, ese anillo ígneo. Yo os recomiendo para la liga de 1500, sobre todo, que es en la que se hacen los torneos, hacerlo, Kibrons, hacedlo de verdad, porque es impresionante, Kibrons. Maravilloso día, ya os digo, de momento, con estos variocolor que no han estado nada, pero que nada mal, Kibrons. Nada, me lié a hacer evoluciones. Kibrons, espero que os haya encantado esta segunda parte, ¿vale? La verdad que pintaba mal, al principio pintaba muy mal, hemos empezado muy mal, pero qué vuelta le hemos dado. Qué vuelta le hemos dado a la tortilla, superando a la primera parte, yo creo que con creces, ¿eh? Yo creo que con creces, con esa evolución 100, con esos huevecitos, con el Apom Shiny, con un montón de Torchic Shinies. La verdad que día genial, ¿vale? Lástima, ahora hace sol, antes llovía, ahora estoy sudando, antes tenía frío, o sea, esto ha sido una locura, pero bueno, espero que os haya encantado los
vídeos del Community Day Gibrons. Un like bien gordo siempre se agradece un montón. Comentar lo que os dé la gana, suscribiros si no estáis suscritos, activar la campanita para saber cuando subo vídeo. Y mucha, pero que mucha suerte, Gibrons, en vuestro Community Day. Claro que sí, acordaos del sorteito. ¡Vamos! Gibron Gamer, baila conmigo.